Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Como Adrián os ha contado, soy antropólogo social, pero también activista del Instituto de Transición Rompe el Círculo, y aquí voy a hablar más desde esta segunda faceta. Bueno, como por la mañana ya se ha mostrado un panorama más o menos bien presentado de la situación de la crisis civilizatoria, me parece que no es necesario entrar en esto, por lo que os voy a contar más el trabajo de nuestro colectivo, que le quería discutir a José Manuel el estatus de centro del universo, porque me parece que no es Hortaleza, es Móstoles, y os voy a explicar por qué. Antes que eso, no quiero presuponer que la gente conoce el movimiento Ciudades en Transición, no sé si es cierto, si lo conocéis todos me lo puedo saltar, que está bien, si no lo comento muy brevemente. ¿Lo conocéis? ¿Alguien que no conozca de qué hablo? Bueno, lo voy a comentar muy brevemente. El movimiento Ciudades en Transición es un movimiento que parte de cuatro convicciones. La primera, un futuro con menos energía es inevitable. La segunda, nuestra sociedad es altamente vulnerable a ese cambio. La tercera, hay que actuar colectivamente y hay que actuar ya. Y la cuarta, dicho de manera muy sencilla, puede haber final feliz. El movimiento nace en Irlanda en el año 2005, Rob Hopkins populariza un poco las ideas principales y bueno, nosotros participamos de alguna manera en él. Digo de alguna manera porque aunque aceptamos la línea general, somos fundamentalmente críticos con algunas cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente es un movimiento que apuesta por un enfrentamiento creativo a la crisis de civilización, es decir, con la diapositiva que presentaba Iñaki por la mañana, una especie de punto medio entre la tecnofantasía del crecimiento perpetuo y el colapso de Mad Max. Y además plantea que este cambio no es una imposición del destino, sino que tiene que ser un cambio deseado, que independientemente de las circunstancias, como el pico del petróleo o el cambio climático, es algo que merece la pena experimentar. En este sentido, enlazaría con todos los movimientos críticos con el modelo de desarrollo capitalista y por aquella apuesta por el fracaso de la abundancia, ¿no? El fracaso antropológico de la abundancia que gente viene planteando desde hace muchísimos años. Bueno, nosotros somos un colectivo que en parte asumimos el discurso del movimiento en transición, pero le hacemos algunas críticas. ¿Cuáles son estas críticas? En primer lugar, su apoliticismo. Es un movimiento que plantea una inclusión social total que nos parece pueril. En este cambio va a haber conflicto social y este rechazo al conflicto le lleva a una posición de ingenuidad histórica, a nuestro juicio, que además se parece mucho a los planteamientos del socialismo utópico del 19. En segundo lugar, es un movimiento que carece de un enfoque anticapitalista y esto tiene dos problemas. Uno, lo hace ciego a las dinámicas reales fetichistas que hace que nuestra economía se comporte como se comporta, que no es una cuestión de tamaño solo, sino de los mecanismos esenciales de funcionamiento. Y segundo, no plantea la redistribución de riqueza. Por lo tanto, no está atacando a uno de los motores básicos del colapso, que es la desigualdad. Tercer punto de crítica. Tiene una perspectiva de clase media. Esto sociológicamente es una tontería, pero ¿cómo lo podríamos definir muy fácil? De gente con ahorros. Gente que en un momento dado pueda poner 20.000 euros encima de la mesa para montarte una panadería en el barrio. Con la creciente exclusión social, no todo el mundo puede hacer eso. Y eso ya te limita mucho la perspectiva. Cuarta crítica. Nace un contexto institucional anglosajón que no se puede trasladar sin problemas a nuestro contexto institucional. Y quinta, su localismo. Aunque la incidencia local es positiva, es una virtud, en un momento dado puede también pues, pasarse de rosca y quedarte un poco al margen de ciertas cuestiones que se plantean a otras escalas, ¿no? Con esta crítica, el trabajo de nuestro colectivo, Instituto de Transición Rompe el Círculo, consiste en intentar implementar un programa de transición. Esto sería, creo que no lo he explicado antes, como no tengo la diapositiva, un intento de organizar colectivamente soluciones concretas ante la crisis de civilización, pero dándole una perspectiva poscapitalista o anticapitalista. Esto suena muy pretencioso, la verdad luego es mucho más prosaica y mucho más cutre, pero bueno, creo que lo tenemos que intentar. La labor de nuestro colectivo se centra en tres ejes de trabajo, un eje de formación, otro de divulgación y otro de proyectos concretos. En este tercer eje hemos implementado ya en Móstoles pues, distintas cuestiones. Por un lado, un local asociativo que ha sido como la base, una base fundamental del movimiento anticapitalista mostoleño. También tenemos el proyecto de Huerto La Terraza en el Museo de Arte Contemporáneo 2 de Mayo, que se subdivide en tres subproyectos. Uno de permacultura urbana,
otro de recuperación de saberes tradicionales y un último de educación popular para la transición. Tuvimos gestionando un huerto comunitario durante casi 3 años que luego hubo que abandonar por cuestiones curiosas que, si queréis, en el debate paso a comentar. Hemos implementado distintos grupos de consumo con la creación de una distribuidora ecológica que pone en contacto a los consumidores con campesinos locales y el Banco de Tiempo de Móstoles. Y ahora estamos con nuestro gran proyecto para conquistar el universo, que es el programa Móstoles en Transición 2015, que paso a detallar muy rápidamente porque no hay mucho tiempo. Este es un plan de una iniciativa en transición para Móstoles, pero intentando darle a esta iniciativa este toque anticapitalista. Digo intentando porque creo que el poscapitalismo es una realidad balbuceante. No creo que nadie tenga muy claro en qué puede consistir. Se trata más bien de tentativas para ensayar cosas, ¿no? La iniciativa base se parte de algunos presupuestos que llamamos principios constitutivos, que son los siguientes. En primer lugar, un enfoque anticapitalista pero no partidista. Es decir, estamos dispuestos a trabajar con cualquier actor social que asuma nuestros proyectos, se defina como anticapitalista o no. Segunda cuestión, promovemos el asamblearismo y la autogestión como formas de organización. Esto es muy básico. Tercera, no es un bloque monolítico. Se puede aceptar parcialmente. No hace falta que la gente la asuma por completo. Se puede circunscribir algunas cuestiones. Cuarta, tampoco buscamos el monopolio de la transición. Si nuestro trabajo sirve para inspirar a otros, a hacer cosas que funcionen, aunque no lleven nuestra firma, bienvenido sea. Quinta, en principio no pretendemos constituir ninguna estructura organizativa nueva, sino servir de una suerte de hilo de collar que reúna cuentas de cosas que ya se están poniendo en funcionamiento. Y sexta, es un proceso vivo que evolucionará a medida que se desarrolle. De modo más concreto, ¿en qué va a consistir esta iniciativa? ¿En qué está consistiendo? La idea central es servir de punto de encuentro para una serie de proyectos autónomos que den solución a cuestiones concretas de la crisis de civilización y que la iniciativa sirva como relato compartido y centro de reunión simbólica que dé coherencia a todos los proyectos, ¿no? Para impulsar esto, desde el colectivo nos pusimos a pensar qué proyectos concretos nos gustaría ver funcionando en nuestro barrio de aquí a 3-4 años que fuesen viables y que al mismo tiempo supusiesen un cambio fundamental en la vida cotidiana de los mostoleños y de las mostoleñas y un pequeño granito de arena en esa transformación sistémica que necesitamos, ¿no? Entonces, esta respuesta nos la planteamos a lo grande, ¿no? En plan maximalista, y diseñamos sobre el papel 22 proyectos cuya realización pues sentaría bases importantes para empezar a organizar la vida social de otra manera, y los empezamos a discutir con los colectivos de Móstoles. Al final se han agregado 2 proyectos más, son 24 proyectos ahora mismo articulados en 4 ejes. Los 4 ejes son los siguientes: un eje de economía social, otro de nuevo modelo productivo, otro de articulación comunitaria y un último de educación para la transición. Los describo muy brevemente. Economía social. Se trata de construir un tejido económico local autogestionado en base a distintas fórmulas de cooperativismo, que algunas de ellas seguramente encajarían dentro de ese cajón desastre que es la economía social, y otras estaría bien que intentasen ensayar fórmulas de relación económica más allá del mercado. Segundo eje, nuevo modelo productivo. Evidentemente, para enfrentar problemas como el pico del petróleo o el cambio climático hace falta un nuevo modelo productivo que se base en muchas cosas, pero 2 nos parecen básicas: descarbonizar y relocalizar. Tercer eje, articulación comunitaria. Para que esto sea posible tenemos que reparar los tejidos comunitarios que la cultura neoliberal ha destrozado en los últimos 30 años. Si no, no será posible. Y cuarto, educación para la transición. Evidentemente, para que esto llegue a buen puerto hace falta un proceso de aprendizaje colectivo muy importante en base a distintas cuestiones. Una, una progresiva extensión de una conciencia anticapitalista. 2, y no es lo mismo, un diagnóstico certero del momento histórico en el que estamos. Y 3, que los propios movimientos sociales aprendan de la gente. Tú no puedes ir como un marciano unilateralmente a decir lo que pasa, sino que también tendrás que escuchar, recibir cuáles son los problemas reales de la gente y sobre ese sentido común apoyarte para hacer cosas. Vale. Si tuviera que explicar con detalle cada uno de estos 24 proyectos, me comía la mesa redonda, así que no es plan, los voy a enumerar simplemente de manera muy breve, ¿vale? En el eje de economía social planteamos lo siguiente. Primero, creación de una moneda social complementaria de la zona sur más que de Móstoles, porque pensamos que Móstoles está inserto en un ecosistema social que sería toda la zona sur de Madrid, que son más o menos 1 millón de personas. Segundo, creación de una cooperativa integral local que sirva como base y plataforma de un cooperativismo no capitalista. Tercero, lograr el apoyo institucional de las candidaturas de Unidad Popular o no solo, pero bueno, específicamente de ellas, a un paquete de medidas que apoyase la economía social. Cuarto, creación de un mercado social local o regional. Quinto,
creación de nuevos comunes, básicamente planteamos dos cosas. Una red de cosotecas, esto es una biblioteca de cosas pública, y otra una red de montones de Kropotkin, nombre que ponemos en honor al gran filósofo y anarquista ruso, que serían básicamente pues una suerte de depósitos de riqueza que cualquiera pueda coger y dejar. Sexto, consolidación de un banco de tiempo municipal como plataforma de una economía del compartir. Y séptimo, fomento del software libre, etcétera. Eje de cambio de modelo productivo. Un proyecto, una auditoría popular de la política pública heredada en Móstoles, con especial énfasis en el Plan General de Ordenación Urbana en clave de transición. Otro proyecto, Plan Integral de Agricultura Urbana Local. Lo tenemos bastante desarrollado, pero no me puedo extender. Otro más, Instituto Local del Hazlo Tú Mismo. Esto sería una suerte de talleres públicos para que cualquier persona preocupada por la artesanía o la autoproducción pueda usar distintas máquinas en función de sus necesidades. Otro proyecto, un plan de consumo responsable que estaría basado en la creación de una marca en transición en base a distintos criterios auditables por la ciudadanía y a la vez una suerte de páginas de consumo responsable para facilitar ese tipo de consumo. Un plan de compostaje orgánico vecinal, otro de descarbonización energética y un cambio de cultura de transporte. En el eje de articulación comunitaria tenemos el fomento de espacios autogestionados de ocio popular, que en Móstoles tenemos un universo social muy especial, con un centro social como La Casica, que lleva más de 17 años en funcionamiento. Nodos de compras colectivas, que serían como los grupos de consumo de comida ecológica que existen, pero ampliados más allá de la comida. El Instituto Local del Buen Vivir, que sería básicamente un colectivo, una institución encargada de intentar responder a la pregunta de este curso, cómo vivir mejor con menos y lanzar propuestas concretas. Una red autogestionada de cuidados y un mercadillo de trueque, que ya está funcionando. Y en el eje educación para transición tenemos un proyecto de trabajo con los institutos y con los colegios, bastante elaborado también y con dos proyectos piloto que pueden salir para el próximo curso. El plan de recuperación de saberes tradicionales, que está en marcha pero habría que hacerlo de manera más sistemática. Un centro local regional para la transición, que sería una suerte de lugar donde gestionar y coordinar toda esta iniciativa. El proyecto Narrando la Transición, que básicamente es un equipo de generación de opinión pública, que sea capaz de reflexionar sobre cuáles son las ideas fuerza que hay que utilizar en el discurso público para lograr llegar. Y por último, una red de bibliotecas y videotecas en transición con materiales para facilitar todo este proceso. Vale, esto es una locura, como veis. De hecho, somos conscientes de que si aquí a 4 años una cuarta parte de esto está funcionando de manera óptima, será una gran victoria. Pero nos parece interesante plantearlo todo porque queremos que cada movimiento social de Móstoles encuentre un sitio en el que participar, un sitio en el que se sienta bien y pueda contribuir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hemos diseñado una hoja de ruta en base a 3 fases. La primera está cubierta ya, que fue un curso de formación hecho a principios de 2014, que invitamos de hecho a algunas personas que van a hablar en este curso, como Óscar o como Jorge, que sirvió para 2 cosas. Por un lado, para que el grupo motor de la iniciativa nos formásemos y ser capaces de hacerla, y en segundo lugar, y muy importante, crear un diagnóstico compartido de los movimientos sociales de Móstoles. Y esto es fundamental para cada vez que tuviésemos una reunión no tener que explicar qué era el pico del petróleo y que nadie saliera hablando del motor de agua. Entonces, crear este diagnóstico compartido fue clave. Tardamos 6 meses en un curso muy ambicioso, pero el resultado fue bueno. La segunda fase, que es la que estamos, hicimos el diseño general y hemos tenido una hoja de ruta con reuniones con todos los colectivos mostoleños, planteando esto, escuchando sus propuestas, intentando integrarlos. Esto ha derivado una colaboración especial con la candidatura de Unidad Popular, que se mostró encantada ante el asunto, y en parte colaboramos en la redacción del programa electoral de Ganar Móstoles. Y por último, quedaría lo más difícil, que es dar el paso a la ciudadanía, que no ha escuchado nunca hablar de estas cosas, que esto le suena marcianada, y lo más importante, no podemos ir con la verdad por delante. Tendremos que ir a apoyarnos en el sentido común y los problemas que la gente tiene, ¿no? Para esto queremos hacer una presentación pública, la queríamos hacer en mayo, no hemos tenido fuerzas, quizás a finales de este año, y entrar en esta tercera fase. Y por último, quería acabar mencionando algunos problemas de los límites con los que nos estamos encontrando, que también creo que es fundamental. Hay un límite muy importante, que es el de la autogestión. Es decir, este es un debate que quizás pueda parecer fuera de sitio, pero a mí me parece que no lo es. Para que un proyecto como este realmente se encarne en cambios que afecten a la cotidianidad de la gente, no puede hacerse en base al tiempo libre que te deja la supervivencia. Yo creo que no va a ser posible.
Salvo la cuestión del museo, que lo puedo comentar luego, todo esto que habéis visto que ya hemos hecho, que es mucho y que queremos hacer, lo estamos haciendo un grupo minúsculo de gente en las horas libres que nos deja la supervivencia diaria y con un coste personal y vital a veces difícilmente asumible. Digo lo del museo porque, por lo siguiente, el acuerdo que tenemos con el museo nos permite tener 800 euros al mes encima de la mesa. Eso sirve para pagar básicamente el trabajo de dos personas que le puedan dedicar un tiempo más o menos casi completo a eso. Y no veas cómo se nota la diferencia. Y esto plantea un terreno de debate que en algunos sectores de ciertos movimientos sociales es muy polémico, que es el de la profesionalización de ciertas actividades de transformación social. Nosotros venimos del mundo libertario, que es un mundo muy crítico con esta idea de la profesionalización, tanto en sí misma como sobre todo por el tipo de pactos que implicaría la profesionalización, que es o con el mercado o con el Estado, porque no hay más. Sin embargo, la propia práctica de las cosas nos ha hecho pues, plantearnos nuestros propios principios fundacionales, por así decirlo. De hecho, hemos pasado de ser un colectivo que rechazaba frontalmente cualquier tipo de colaboración institucional a participar, de hecho, en la redacción del programa electoral de una candidatura, ¿no? Me parece que nuestro caso es como muy significativo de ciertos procesos, los movimientos sociales, y podría ser interesante hablar de él y por eso lo lanzo. Segunda cuestión, los límites de lo local. Creo que es innegable que un proceso de transición se enfrenta a retos que escapan a la escala de intervención local. Me parece que es innegable y no se le puede dar la espalda a intentar intervenir en una escala más amplia. Y bueno, toda la obsesión del movimiento en transición de actuar solo desde lo local para mí tiene dos orígenes concretos. Uno, un origen mitológico que el movimiento libertario comparte, sería muy largo entrar en él, pero lo planteo. Y otro, más en concreto los movimientos en transición, una correlación muy directa entre descenso de la energía y descenso del control político del Estado, que me parece que no es consistente, que habría que problematizar un poco más. Y por último, dejo para el final el problema más importante, que es el problema de la cuestión cultural, que más o menos por la mañana se mencionó un poco, ¿no? Que se podría resumir en el siguiente dilema. ¿Cómo enamorar? Y me explico. Sin enamoramiento no va a haber cambio social. Va a haber adaptación a circunstancias, que puede ser o no liberador, pero seguramente no. Entonces, aquí tenemos un problema, porque enamorar desde un discurso de constricción, de empobrecimiento energético y material, es muy difícil, y más en una sociedad cuyo universo cultural echa raíces en algo así como la imposibilidad estructural de clarificar lo suficiente. Es una sociedad que estructuralmente pide más. Y esto se nos plantea a nosotros con un dilema muy concreto. Nos llama Gaby, el chico de la candidatura, nos dice, chavales, esto está fenomenal durante la campaña electoral, pero esto hay que venderlo. Es decir, esto hay que traducirlo a un discurso socialmente atractivo. Entonces, claro, tú te planteas el problema del pragmatismo político. Cambios políticos en espacios cortos de tiempo exigen no violentar el marco cultural dado. Pero es que el marco cultural dado está a años luz de cualquier compromiso con una sociedad sostenible. Y esto es un problemón que, si queréis, luego en el debate puedo contar cómo estamos intentando solucionarlo, porque no puedo decir más.